Amigos, estamos comenzando un episodio más de Empo TV, en plena semana del festival más grande e impresionante del planeta, Tomorrowland. El pasado fin de semana se llevaron a cabo los primeros tres días del festival y volvió a superar las expectativas de todos. Para esta edición su temática fue circense y tanto el main stage como los más de ocho escenarios contaron con una producción fuera de este mundo. Aquí les mostramos un poco de lo que se vivió. Impresionante, ¿no lo creen? El posicionarse como el festival predilecto de música electrónica no ocurrió de un día para otro. Y tuvieron que pasar muchos, muchos años y muchas horas de trabajo. Así que aquí les vamos a contar cómo fue el comienzo de este gran festival creado por los hermanos Manu y Michelle Beers. En 2005, el line-up estaba compuesto por Armin van Buuren, Ferry Corsten, Sven Vatt, Sasha, entre muchos otros. En sus inicios solo duraba un día y fue hasta el año 2007 que se convirtió en un festival de dos días. Ya para el 2011 y hasta la actualidad es de tres días este festival, solo que para esta edición, al igual que la de su décimo aniversario, consta de dos fines de semana con tres días cada uno. La primera edición del festival tuvo un registro de 9.000 personas que ha ido creciendo hasta llegar a la impresionante cifra de 180.000 asistentes. En 2010 es lanzado el himno Give Into the Night, producido por Dada Life, Dimitri Vegas y Like Mike, en colaboración con Tara McDonald. Dimitri Vegas y Like Mike se convirtieron en DJs residentes del festival de la mano de Axwell, después de ganar su atención al edit que realizaron para Wakanda. El primer medio electrónico de Latinoamérica que asistió a cubrir el festival, claro, fue Electronic Meeting Point en el año 2012, y es el único que ha tenido acceso para entrevistas directas con los DJs, como por ejemplo, este año pudimos entrevistar a Martin Garrix cuando aún no tenía edad para tocar en un festival, y asistió solo como fan. Meses después lanzaría Animals y el resto ustedes ya lo conocen. Los escenarios han ido evolucionando año con año, cada vez son mejores. Miren, van creando una temática diferente en cada uno de ellos. Todo está enfocado siempre a crear un mundo maravilloso en donde la música y la fantasía se reúnen una vez al año. Este 2017 están cumpliendo su 12º aniversario y cuentan con un line-up que va de la A a la Z. Si revisan a los artistas que se están presentando, existen no solo uno, sino bastantes por cada letra del abecedario. Eso es increíble, ¿no lo creen?
Hey everybody, my name is Hartwell, live from Tomorrowland here in Belgium, and you're watching Ampo TV. Ahora les vamos a presentar música nueva de talento 100% latino. Se trata del dueto mexicano Mind Invaders, quienes en colaboración con el guatemalteco Joan Ember nos presentan Please Don't, un track muy melódico que además cuenta con las vocales de Scars G y Priscila Robles, que te presentamos ahora mismo y en exclusiva aquí en tu punto de encuentro, Empo. What's up, everybody? This is Quintino, and you're watching Ampo TV live from Tomorrowland. What's up, everyone? We're the Sick Individuals. We're here at Tomorrowland, and you're watching Ampo TV. DJ, make a beat, go! En este mundo de fantasía, todo puede pasar, porque a pesar de que vemos a nuestros artistas como nuestros máximos ídolos, al final del día, ellos también son seres humanos como todos nosotros. Muchas veces hay partes de entrevistas donde los ves serios y hablando propiamente, pero ¿qué sucede detrás de cámaras?
Aquí les presentamos algunos de esos momentos con material exclusivo que solo le pertenece a Empo. Hi, this is Klingon and you're watching. Hi, this is Klingon at Tomorrowland and you're watching. Hey guys, this is Denning live from Tomorrowland and you're watching Empo live. Hi, this is Klingon at Tomorrowland and you're watching. I'm crying already. It's the first time playing. This is my no, sorry. This is Vivek. Oh, sorry. Let's do it again. Cut. Okay. Vamos a mapla. Hi, this is Klingon, and you're watching Empo TV. David Guetta regresa a Monterrey después de su exitosa gira por Europa. La cita es este 7 de septiembre en Jardín Trébol. Adquiere tus tickets a través de Hot Ticket y vive la experiencia Guetta. Ya estamos de regreso y ahora les presentamos el aftermovie oficial de Volumen Color Fest en Aguascalientes. Un festival épico que contó con los talentos nacionales de Jessica Audifred, Besno, Gustavo MX y Sa. Además tuvo invitados internacionales desde Tel Aviv al representante del proyecto Major 7. Un evento enmarcado por la buena música de nuestros DJs, mucho color y sobre todo mucha actitud de la banda electrónica de Aguascalientes. Estén muy atentos de las redes sociales de este festival, ya que muy pronto se anunciarán un par de fechas más de Volumen Color Fest. Aquí les dejamos nuestro correo de contacto para que nos digan en dónde les gustaría que Empo y la música de nuestros DJs se haga presente. Vamos a ver el aftermovie de Volumen Color Fest, edición Aguascalientes. We'll be right back.
What's up, guys? My name is Efi. You're here at Tomorrowland, and you are watching Empo TV. Tal vez la palabra YOLO tenga un significado muy aventurero, pero ¿qué sucede cuando ya tenemos nuestros accesos listos para Tomorrowland? Aquí les presentamos 5 cosas básicas para sobrevivir en este festival Tomorrowland. Cruella de Vil. Conseguir boletos para Tomorrowland puede ser toda una aventura. Y es que ha habido ocasiones en que se terminan en menos de 24 horas. Así que si tú eres uno de los grandes afortunados que ya tiene sus boletos en mano, es momento de que tengas en cuenta algunos otros aspectos que estamos seguros te pueden servir para sobrevivir a esta travesía. Hospedaje. Tomorrowland cuenta con una área llamada Dreamville, donde dependiendo de tu presupuesto, puedes acampar o quedarte en alguna de las mini mansiones que están junto al festival. El costo de alguno de estos espacios está entre 9,000 y 40,000 pesos aproximadamente. Si en verdad quieres descansar, hay otros hoteles temáticos asociados con Tomorrowland que pueden ser una buena opción. Puedes encontrar otras buenas opciones de hospedaje en las ciudades cercanas, como puede ser Ambert o Mechelen. Los hoteles con tarifas más económicas están sobre los 99 euros, unos 2,000 pesos mexicanos aproximadamente. Existen shuttles gratuitos que salen de distintos puntos y de distintos hoteles y que van directo al festival. También se puede llegar a través del transporte público. Idioma. En Bélgica hay 3 idiomas oficiales: holandés, francés y alemán. Pero no te preocupes, la mayoría de la gente habla inglés y toda señalización del festival está en inglés. Si no, puedes hacer uso de apps como Google Translator o seguro te encontrarás a uno que otro mexicano por ahí. Mantente con vida. Con tantas horas en el festival, existen los riesgos de deshidratación. Para esto, existen puntos de hidratación y todos los lavabos en las zonas de aseo tienen agua potable. No te será posible accesar al festival con botellas de agua, incluso vacías. Así que llévatela tranquila. Visita las áreas de descanso y mantente hidratado, ya que nos tienes que durar todo el festival. No olvides dormir todo lo que puedas antes, ya que necesitarás todas tus energías. Comida. Tomorrowland es conocido por sus puntos culinarios de todo el mundo. Sin duda habrá algún momento en el que tengas hambre o sed durante este festival. Los precios no son tan caros en algunos de estos puestos. Aquí hay comida para todos los gustos. Existen productos que van desde bajos en azúcar hasta comida para vegetarianos. La comida y la bebida se pagan con fichas llamadas Pearls, compradas en cajeros automáticos especiales usando dinero en efectivo o con tarjetas de crédito. Una cerveza chica te saldrá en 2 Pearls, unos 63 pesos mexicanos. Y una rebanada de pizza está en 5 Pearls, aproximadamente 150 pesos. Así que un buen desayuno antes de salir del hotel es indispensable. Vestimenta. Verás a la gente llevando de todo, desde trajes increíbles y extravagantes hasta bikinis, ropa con spandex o muy poca ropa. No hay código de vestimenta. Pero eso sí, llévate ropa cómoda, unos tenis que sepas que se pueden ensuciar y sobre todo cómodos, ya que la distancia entre los escenarios es bastante. El clima en Boom, la ciudad donde se realiza Tomorrowland, puede ser muy extremo, desde lluvia, frío o mucho sol, así que tienes que ir preparado para todos los climas. Pero si vives en la Ciudad de México, seguro estás acostumbrado a estos tipos de cambio. No olvides llevar bloqueador solar, unos lentes, gorra, impermeable y un suéter. Y si crees que llevas demasiado, no te preocupes. Ahí mismo encontrarás lockers especiales donde podrás guardar todas tus cosas. Empo presenta Aqua Color Fest 2017. Sábado 19 de agosto. Con tu acceso podrás disfrutar de todo el parque acuático y de esta fiesta electrónica. Busca ya tus boletos en boletia.com. Es momento de irnos con la música más reciente en nuestra sección Fresh Tunes. Para ello, les preparamos un video mix con las 10 rolas con una propuesta musical que está pegando por doquier. Así que veamos lo que les tenemos preparado para este miércoles en Muy Buena Música. Don't
fucking win. Lamentablemente el programa del día de hoy ha llegado a su fin, pero les recordamos que si les gustó alguno de los temas que escucharon, les dejamos algunas listas en Spotify. Además, también les recomendamos que el programa estará disponible muy pronto en nuestro canal de YouTube. Y si les gustó y quieren que sigamos generando nuevos contenidos, denle manita arriba, compártanlo con todos sus amigos, con toda su banda. Esto ha sido todo por hoy, pero la próxima semana nos vemos aquí en Empo.